Estos tradicionales desayunos del Venezuela Bean Stack. Realmente un exitoso, un hombre que ha nucleado mucha gente a su lado, a su alrededor, y que lo apoya y que lo sigue. ¿Cómo te va, Miguel? Un gusto de recibirte. El gusto es mío, Agustín. Para mí es un placer el poder estar contigo. Tantos años de amistad, tantos años de lucha y trabajando en conjunto, y la verdad que para mí es un placer, Agustín, poder ser entrevistado por ti, ya que una de las primeras entrevistas que tuve yo cuando llegué aquí a Miami fue hecha por ti en tu emisora de radio. Así es, así es. Y te seguiremos entrevistando porque tienes muchos proyectos, tienes muchas cosas para llevar adelante. Creo que una de ellas es que te estás yendo de viaje. Sí, no tengo realmente, ya yo no sé ni dónde estoy viviendo. En Miami ahora. Digo yo que estoy viviendo aquí porque tengo la familia aquí, los hijos aquí, pero este año me ha tocado viajar muchísimo, he viajado más de 40 países, estoy manejando una campaña internacional a nivel político humanitario, vamos a llamarlo de esta manera, y la verdad es que me ha tocado hacer muy pocos stops aquí en la ciudad de Miami. Gracias a Dios, hoy por hoy me tocó podernos conseguir, tener la grata sorpresa de que nos pudiéramos conseguir, poder conversar un rato. He estado viajando mucho. Sí. Con toda seguridad. Pero creo que este viaje tiene implicancias muy importantes, sobre todo porque eres el hijo de tu papá. Y ser el hijo de tu papá no es pasarlo así rápido. Tu papá, un hombre que ha hecho historia al frente de la Cruz Roja Internacional, y creo que está jugando en este momento un partido también muy importante. Sí, efectivamente, yo estoy manejando la campaña de él, que se lleva a cabo para la presidencia de la Federación Internacional de la Cruz Roja y la Media Luna Roja a nivel mundial. Esto se hace, ya yo lo hemos venido, ya mi papá fue presidente ya por tres periodos consecutivos hace varios años, y estamos volviendo y esperamos poder llevar a cabo la labor que se realizó en aquel momento. Todavía tengo en mi biblioteca, y lo consulto cada tanto, el libro que me regalaste sobre la vida de tu papá. Una vida realmente movida y exitosa. Sí, bueno, gracias a Dios. Yo me siento muy orgulloso de él. Sí, efectivamente, mi papá ha sido una persona que ha sido nominado al Premio Nobel de la Paz, presidente por 10 años de la Cruz Roja Internacional, exitoso en su aspecto laboral, exitoso en su aspecto profesional, exitoso para mí a nivel familiar. La verdad es que me siento muy orgulloso de ser hijo de quien soy. Claro. ¿Cuándo son las elecciones? El día 13 de noviembre. ¿Y en dónde? En Sydney. ¿En Sydney? ¿Y tú te vas para allá? Sí, ya este fin de semana arrancamos, ya vamos. Nos toca como unas 48 horas de vuelo para llegar allá. Bueno, quiero que sepa que vamos a hacer toda la fuerza, estaremos atentos. Me gustaría muchísimo, no sé si será posible, la diferencia horaria, las actividades de tu papá, las tuyas, lo harán posible, pero si no, si fuera posible, querríamos tener contacto contigo en la radio, en la televisión. Claro que voy a hacer todos los esfuerzos para que podamos contactarnos. Sabes que vamos a estar ahorita, salimos a Caracas, a Santiago de Chile, Sydney, 48 horas, empieza todo el proceso electoral. Realmente, realmente complicado el horario, pero haremos todo lo posible porque tratemos de conectarnos. Miguel, como amigo te lo digo, te vi casarte, te vi llegar acá muy joven, lleno de ilusiones, lleno de proyectos. Te vi casarte. Sé que tienes ya dos chicos. Realmente creo que te he acompañado gran parte de la vida. Te deseo lo mejor. Gracias, hermano. Sabes que se te quiere mucho. Te lo he manifestado no una, sino reiteradas veces. Eres una persona que les ha abierto los brazos a todas las comunidades, y en especial a la nuestra, la venezolana, y nos diste la oportunidad de ser parte en tu vida, y eso me siento muy contento de poder decirlo como amigo. Gracias, Miguel. Gracias, hermano.